All right, hello, hello class, good evening. Can you hear me? Yes. Okay, yes, you can. There we Good go. Hi, evening, class, how are teacher. you? Good evening, ¿cómo están? Good Tell evening, me Marcela. about your day. ¿Qué tal su día? Was it good? Good evening, Bad teacher. day? Good evening. Thank How you, was your Alejandro. day? How was your day? ¿Qué tal su día, clase? All right. Okay, I don't know what's going on. No sé, nuestro inter. Igual, nos quiere fallar, pero no, vamos a estar pendientes de la conexión. Chicos, si llega a fallar, don't forget, quédese acá, que vamos a hacer todo lo posible por ingresar nuevamente en la brevedad posible. Okay, today is, what day is today? Who can tell me? Today is it Monday today? What day is it today? Thursday. Tuesday, muy bien, martes, clase número 2, let me see. I'm going to check the attendance list. Remember to say here or present. Alba Nubia Cruz Vázquez. Presented, teacher. Excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Presented, teacher. Okay, thank you. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present. Excelente. César Israel Álvarez Lara. César Israel. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present. Ok, Daniel. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Present, teacher. Ok, Elmer. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Elizabeth. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Erika Guadalupe Rivas. Graciela Araníba Garay. Present, teacher. All right. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present. Ok, Grecia. Irving Stanley Orellana Romero. Present, teacher. Excelente. Julissa Karina Guevara Lizama. Present, teacher. Ok, Julissa Carla Lorena Martínez Durán. Present, teacher. Ok, excelente. Carla Mabel Cerón Cerón. Carla Mabel. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Liliana del Carmen. Lidia Ivette de la U Vázquez. Lidia Ivette. María Cruz Hernández Hernández. María. María Lidia González Franco. Present. All right, excellent. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Marlon Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Milton Wilfredo. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Present. Excelente. Rocío Judith Cruz Flores. Rocío. Victorina Cristabel Ramos Torres. Victorina Cristabel Ramos Torres. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. William Alexis Hurtado Díaz. Present, teacher. All right. And Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present. There we go. Hay varios que estamos ausentes. Revisemos el chat, ¿sí? Hola, teacher.
Yes, Creo que sabes que ya me había mencionado. Yes, we did, Lidia. Ahorita actualizamos. Thank you. ¿Quién más? ¿Quién vino mientras estábamos tomando la asistencia? ¿Quién más, Buenas noches. chicos? Yo, licenciada Carla Marcero. Carla Mabel. Nah, ahorita, thank you. Who else? Cindy Enríquez. Yo no podía escuchar, disculpe. Okay, don't worry. Let me see. Enríquez, right? Ahorita actualizamos. Si me ayudan con el chat, vi que alguien me escribió ahí en el chat, pero no logré leer quién fue. Rocío Judith, dice ahí. Vamos a ver. Let me María see. Cruz Hernández. María Cruz, present. Rocío Judith. Cindy Ella Leslie. No. María Cruz dice que no le funciona el audio. Ah, muy bien. Esperemos de que sí se puede. Se pueda solucionar para que podamos interactuar en la clase. Sí, es que eran varios que faltaban. Cristabel Ramos, gracias por ayudarme. Cristabel, ahorita. There we go. Chicos, acuérdense, una de las indicaciones que dábamos ayer es entremos con el nombre completo, ¿sí? Los dos nombres, dos apellidos. No solo un nombre, un apellido, porque de esa manera vamos revisando también la asistencia en Zoom y llevamos ese orden, ¿verdad? Así que ayúdenme ahí. Solo tengo un nombre. No, eso va en general, don't worry, no para ustedes, para todos, chicos. Ahí estamos. No le funciona el audio. There we go. Pero quizás sí escucha, ¿verdad? Creería que sí. Solo es el audio, tiene problemas, quizás no le he dado permitir. Ok. Cristabel no me aparece en la lista. Erika Guadalupe. Aquí está, ya creo ven. Que aparece como Victorina Cristabel. Cristabel, ya ven lo que les decía. Es necesario poner dos nombres, dos apellidos, porque me aparece con su primer nombre. En ese orden vamos, no vamos con los apellidos primero, sino tal cual yo los leo en la asistencia. Así es que me aparece. Ahí estamos ya. Ok, gracias chicos por el apoyo. Remember, siempre damos inicio con la asistencia para que estemos pendientes de la conexión. Yesterday we were practicing a conversation. Do you remember the conversation? Jennifer Miller and Michael Oda. We were practicing on how to introduce yourself in English. There was an expression. ¿Se acuerdan de la expresión? I'm sorry. What is your last name again? Or what's your last name again? Estábamos practicando eso. After that, I was giving you some examples about the possessive adjectives. We were comparing. ¿Se acuerdan la comparación? Los subject, pronouns, and the possessive adjectives. Para los que no estuvieron en la clase de ayer, es un mini repaso que hacemos. Todas las clases se colocan en la plataforma, pueden ir. Revisar qué es lo que hicimos en la clase anterior para que lleven esa secuencia, ¿ok? This is part of the last topic from yesterday's class, the usage of the possessive adjectives. Class number two, ¿de qué se va a tratar la class number two? As you may see, it's going to be a speaking practice. We are going to practice the correct pronunciation of the alphabet, and we are going to practice numbers from 1 to 10. Okay, alphabet. How do you say alphabet in Spanish class? Alphabet in Spanish is alphabet. Ah, ¿o le llamamos abecedario, verdad? Alfabeto, pero lo más común abecedario. So it's the same in English, alphabet. How many letters are there in the Spanish alphabet?
¿Cuántas letras hay en el abecedario de español? Do 27. you know? Is it 26, 27? 27. 27? How about in English? En inglés, how many? 24. Is it 24? I ¿Cuál es think que it's the te... same. I think not really, you know, it's not the same. Let me show you. In English, we have the same five vowels, 26. vocales in English, vowels. Look, ba, vowels, vocales in English, vowels. And we only have five. A, E, I, O, U. But whenever we say consonants plus vowel, al sumarlas todas, nos da un total de 26. 26 letters in the alphabet. Hay algunas que no ponemos en English. ¿Cuáles son? Aquellas que no ubicamos. La ñ. Ajá, ok. ¿Y qué hacemos con esa entonces? La sustituimos, ¿verdad? We look for a similar sound. Buscamos un sonido similar. Most of the time, we are going to use this. Instead of ñ in Spanish, we are going to use end. Magaña, magaña, magaña. O don't you worry, como son nombres propios en este caso, se deja la ñ, ¿sí? El nombre no cambia. Hay nombres que se adaptan, por supuesto. For example, Carlos, Charlie. Pero ya es una forma de llamarlo en inglés. No es necesario andar traduciendo, adaptando todos los nombres. Algunos sí. Rosa, Rose, podríamos decir. Margarita, Daisy, en inglés, Daisy. Imagínense, hay nombres que sí tienen su adaptación al inglés, hay otros que no. In my case, for example, my name no tiene ninguna adaptación. Imagínense que mi apellido, my last name, is like this, Villegas, pero en inglés no tenemos esto, ¿verdad? The double L. We not have that sound. Entonces se pronuncia tal cual, Villegas. That's it. Okay, ahora ya saben entonces. We have 26 letters in the alphabet. We divide the alphabet in vowels and consonants. Aquí hay un asterisco, una aclaración. The letter Y is special. Sometimes Y is a consonant. Sometimes Y is a vowel. Pero esto ya es un caso diferente. Muchas veces suena o se considera una consonante y en otros tipos de eventos. En este caso, serían excepciones, suena como una vocal. But that is another topic. Dejémoslo así. If you see, this is part of the information that we have for today. But let me see. How are we going to practice the alphabet? Les he hecho un cuadrito para que comparemos sonidos. As you may see here, at the top, aquí en el top, en la parte de arriba, I include sounds in Spanish. Todos estos que están en las green boxes suenan en español, ¿sí? Vean la primera. ¿Qué sonido sería en español la primera? A. This is Y E. This is E. E. How about this one? I. I. This is O. O. U. U. A. A. ¿Por qué se los pongo? Muchas veces olvidamos la pronunciación de alguna de las letras, pero si la adaptamos a español rápido, vamos a captar nuevamente cómo se pronuncia. If you see, the first group that we have right here, it's going to be this one, the sound A. Look at the words that we have in this group. Miren, este grupo tiene cuatro sonidos que son así.
A-H-J-K. ¿Qué tienen en común, clase? Isn't Hey, que comienzan con E. A-H-J-K. ¿Todos tienen el sonido? Hey. A-H. Easy. Entonces así vamos a recordar. If you see, we have the second group. In this group, we have a lot of examples. Let me see. Nine letters that they have the similar sound. Let me see. This is letter B. 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 Si se fijan, B. es un poco extensa la I. B, B. T, C. D, C. E. E. Ajá, G. ¿será esta A? Ajá, E. acuérdese comparar con esto. E, E. E. G. G, E. P, T, E. V, C. C. Ok, ¿qué tienen en común todas estas? They Lo have mismo. the same sound. Ok. Let me show you this one. In this group, we have this sound. And we also have this one. What is the difference between pronunciation class? En español, probablemente no prestamos mucha atención a diferenciar el sonido, but in English, we need a different sound. For example, this is letter B. 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 Look at my lips. Vean mis labios. Es como un pequeño golpe usando los labios. B. B. Uso los labios, but in this case, V. No se cierran mis labios en esta. V. Vean con esta. V. Si se cierran, acá no. B, V. Let me show you some other. Vean esta comparación. I have this letter. Letter C. And I have Sí. this one that it may sound similar, but it's not the same. Sí. Z. Aquí hay Sí. como un zumbido, ¿ok? Z. Y Sí. esta es como que diga en español, sí, sí, Sí. sí. No hay ninguna vibración al inicio. Es un sonido un poco más natural, ¿verdad? Sí, Z. ¿Sí ven la diferencia? Do you see the difference? Yes. All right, let's move on. Group number three. In group number three, we have six letters. Six letters. Okay, let me show you this group. The sound in Spanish is E. Acuérdense, E. ¿Cómo iría entonces la primera? What's the first sound? F. 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 The second one? L, 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 S, 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 M, M, N, N, X, X. X. Perfecto. Todas inician con el sonido E. F, L, S, M, N, X. Perfect. If we move on to the next group, we only have two examples, two letters in here. The sound is like this. I. La Why? primera suena como Y. And this Why? one is Why? I. One more time. This is I. Y. Why? I. Why? I. 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 Perfect. And then we have the next group. In this group, we only have one. There is only one letter with this sound. O. Oh. O. Oh. En Oh. español, si se fijan, es O, pero en Oh. inglés es like Oh, this. O, okay. O. ¿Ven la diferencia between Spanish and English? Excellent. Siguiente grupo tenemos a tres letras también. In this case, we have letter U, 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 W, 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 and W, Q. U, W, Q.
Todas tienen el mismo You. sonido. Excelente. And the last one, we only have one letter. How do you pronounce this one, class? R. R. Entonces, air, no sería air. Forget about that, please. It's R. Okay. Practiquemos todas en conjunto. Here we go. Since the beginning. R. Okay, class, go, please. A. 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 H. 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 J. A. K. A. K. Perfect. Let's move on. Yes. B. B. C. D. B. C. Excellent. Continue. Continue. Why? Why? Continue, please. O. U. W. And the last one. R. Okay, I need two volunteers. Los primeros dos. To pronounce it. Go, please. Two volunteers. Acuérdense, raise your hand. Levante su mano para saber quién fue el primero. William, Alexis, Julissa, Karina. Vamos, William, go ahead, please. Lo escuchamos. Go, please. A. H. J. K. Continue. B. C, D, E, G, P, T, V, Z, okay. F, L, S, M, N, X, okay. Y, I, O, U, W, Q, R. That was amazing. Great job, William. You did it great. Julissa, it's your time to practice. A-A-A-H-K. Otra vez. Yeah, no, that's okay. That's yay. A. Okay, continue. Yeah. H-J-K-B-C-V-E-G-P-T. B, C, F, L, S, M, N, X, Y, I, O, U, V, Q, R. Okay, how about this one, Julissa? W, dijo más. Ah, ¿cómo era eso? Parémosla. W. W. Ah. Sí, se me olvidó, no sé cómo es. Voy a la referencia. U, ah, W, that's it. Great job, amazing, don't worry. Todos van a practicarlo, claro. Esta va a ser nuestra primera actividad grupal. Ok, but teacher, I don't know, se me olvida la pronunciación de algunas. Class, how do you pronounce this one? Yay. Ok, yay. And this is? G. G, and this is? Why? How about this one? W. And this one? K. Is it K? Is it K? Q. Ah, it's Q. You see, it's not K. It's Q. And this thing is? This is? C. C. One more time, C. This one? What's that? Why? Why? Remember, this is letter Y. There we go. Let's continue. How about this one? B. And this? B. Ah, one more time, please. Once again, this is letter V. And this is? B. V. Okay. B. So, how do I do? Entonces, ahora se las pongo sin ver el cuadrito comparativo. How do you pronounce this one, class?
This is letter K. K. I. Si se me olvida cómo pronunciarla, chicos, hagan enlaces, hagan referencias con palabras que conocemos. How do you read this one? ¿Cómo leemos esta? O. Ok. Ok. Okay. Entonces, ahí está. How about this one? This is letter J. 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 How do you read this? DJ. Ah, ya ven que lo ocupamos. How about this one? This is letter G. G o J. G. How about this one? ¿Cómo leen esto? Gmail. No decimos Gmail, we say Gmail. Ya ven que las ocupamos. Claro, son adaptaciones que ocupamos en español. How about this one? No, not this one. This one. This is. Ay. Ay. Ay, de dolor. Ay, de dolor. Ay. Like this. Ay. How do you read this one? I am. I am. Sí, no digo I am o otra vocal, no. I am. And this one. Y si se me olvida, ¿cómo leemos esto? Email. Entonces ven que podemos pronunciarlas correctamente. How about, ¿qué otra? Que se nos olvide. Las más complicadas son las K, J, G, I, E. Which other? La K ya está por ahí. No sé qué otra. Q. W. This one. ¿Será que se nos olvida? Sí. No. No, right. I guess that is easy. No, para todos. Ah, ok, ok. For some of you. So you see, hay algunas referencias. Entonces hagan eso. Si se me olvida, I. Igual esta, miren. Lo ocupamos mucho. I. iPhone. No decimos e-phone. No, es iPhone. That's it. So this is what you need to do. Hagan enlaces, cosas que ya conocen para pronunciar correctamente. Ok, the first exercise. Los voy a enviar a grupos pequeños, salas reducidas, o los llamamos en inglés breakout rooms, salas de grupos reducidos. In English, breakout rooms, breakout rooms. Rooms. Entonces, cada vez que le digo, ok, let's go to the breakout room, sabemos que es grupos más pequeños. ¿Cómo funciona? Les va a llegar una invitación, les va a aparecer a qué salas se van a unir. Voy a estarlos escuchando. ¿Y qué vamos a hacer? You are going to pronounce. Practice the alphabet. ¿Cómo funciona? I'm going to send this picture to WhatsApp. Ustedes primero me confirman si reciben la imagen en WhatsApp. Luego yo los asigno a grupos pequeños. Pueden ser groups of three or four. Grupos bien pequeños para que tengan la oportunidad de practicar. ¿Sí? Muchas veces en el grupo grande no se atreven a hablar porque los demás participan. Ah, pero en los pequeñitos, ahí sí. Tenemos esa oportunidad de practicar en la clase. Hay una opción también de solicitar ayuda. Imagínense que la teacher está en otro grupo escuchando a otros compañeros, pero yo necesito que ella venga a mi sala. Desaparece una opción de pedir o solicitar ayuda, creo que aparece en español, para que yo inmediatamente vaya, me una a su grupo y les colabore. Is it clear? ¿Está claro cómo funcionan los breakout rooms? Is it clear? Yes. All right. Yes. Y creo que ya han trabajado algunos en ese tipo de grupos. Ok, ¿dónde está su grupo? I cannot find it. Then me irá a WhatsApp ahorita. Where is it? ¿Alguien que escribe en el chat de WhatsApp para que me aparezca de primero, please? Me la van a matar. I cannot find it. Gracias, gracias. Sorry, sorry. Ya ven, watch out. Cuidado con el micrófono. Ahí está. Did you get it? ¿Me llegó la picture? Did you get the picture? Ahorita veo. All right, don't worry. Yes. Okay, all right. Yes.
Dígale hola a sus compañeros. Hi, classmates, how are you? Y luego practicamos. Practiquen lo más que puedan en estos 5 minutos. Practice and practice. Si es necesario corregir a mi compañero, hagámoslo de la mejor manera, que se sienta apoyado y que podamos hacer el ejercicio bien. Cuando volvamos, pongo a practicar a uno, dos o tres, para ver qué tal les fue. Ready? Are you ready to practice? No. You're not ready to practice? Yes. Okay. Ah, oh, yes, you are. Let's go class. 5 minutes and then we come back. Don't worry, Graciela. Don't worry. No se preocupe. It's time to practice. I'm still missing Alba Nubia, Rocío Judith, Irving, Carla Mabel y Cristabel. Se pudieron unir, chicos, a la sala. ¿Sí pudieron? All right. Ok, los que estamos acá, entonces, ¿qué es en esta sala? Practique acá. Practice in here. Si le da problemas con el inter, que no se pueda unir, you can stay here. All right. There we go. Why? Ok. My name is Damiel. All right, did you practice the pronunciation? Daniel, Cindy, and Carla, did you practice this? ¿Practicaron esta parte? Did you practice this? Yes? Yes. One by Yes, a one? little bit. Okay, keep on practicing. Si alguien puede compartir pantalla, sería genial. Si no, lea su WhatsApp y ocupémoslo desde ahí el ejercicio. Continue, please. Okay. Great job. Hello, Moises and Elmer, did you practice? ¿Practicó Moises? ¿Practicó Elmer? Ahí estamos practicando. Ah, pero es en parejas, no es individual, ¿no? Apoyémonos entre los dos. Yo escucho a mi compañero, él me escucha a mí. Y en like this, ¿ok? Hagámoslo. Great job. All right, tell me. I'm here. Me gustaría que nos ayudara, Course. ¿qué teníamos que hacer? ¿Se fijaron que les envía WhatsApp la imagen? Les envié esta, Ajá. ¿verdad? Entonces vamos a practicar pronunciar el alfabeto. Empezando así como hacíamos. Primer grupo, segundo grupo, y escucho a mis compañeros. Si hay corrección que hacerle a mi compañero, bueno, a mis compañeras en este caso, se lo hago de la mejor manera para ayudarle a pronunciar correcto. ¿Okay? Ahora sí está claro, ¿es clear? Okay. Muy bien. So, keep on working. Nos voy a escuchar, vamos. ¿Quién inicia? Yo voy a iniciar. All right, go ahead, please. Sería A, H, J, K, B, C, D, E, G, P, T, B, C, F, L, S, M, N, X, Y, I, perdón, O,
U, W, Q, R. Amazing. Great pronunciation. Now, Erika and Zulema, es su tiempo de practicar. Y así vamos a hacer, chicas, ¿ok? Do it, please. Okay. Excellent. Ay, no me voy a enojar si me corrigen. No. All right, los escucho. Great job. Go, please. I sería E y la A. Ah. O sea, comencemos en el orden en el cual está actualmente. En el que está ahorita, ¿verdad? Ah, exacto, que comencemos con los sonidos de A, I, E y hasta terminar con R. Más. A. No. Oh, sería... ¿Lo puede volver a repetir, compañero? Usted que ya lo, vale, ya lo dijo. No, si eso lo puedo repetir, no hay problema. La primera sería A, H, vale, sería A, A como G. Ah, ya no, ya me dio una embolia mental. ¿Qué ve? J. No. Yes, it's J-A-H-J-K. Excellent. H-H-J-K. H. Okay. William, Rocio, tell me. Sí, sí, coach, no, yo creo que Rocío no se puede conectar, no se le escucha. Oh, ok, don't worry, vamos a enviar la otra sala. Yes, right. Dice que no le funciona la cámara ni el micrófono. Oh, ok, vamos a enviarle entonces, chicos, los envío a la sala 1, que escuchen a sus compañeros. Thank you, William. Thank you. No. Rocío, don't worry. Esperemos que lo solucione pronto. Ellen is him and y la X. X. X, ajá. X, va. Sí, sí, entonces. Y la Y. J, creo que. Y ajá, muy bien, ya ven, hacer enlaces con lo que yo me acuerdo. Why. Sí. Yes. Ajá, continue, que sería oh, esa solo es una. Okay. Oh. Perdón, sería U, W, Q. Ok. And the last one. Este, voy con el siguiente. La otra solo es R, creo que R. Es R. Ajá, that's R. It. Great. Ajá, job. Okay. Chicos, muy bien, lo están haciendo bien. Cuando se queden en la sala principal, eso se convierte en una sala pequeña también. Gracias a Milton por compartir pantalla. César también, ahí lo escucho. Sí, sí. Cristabel and Irving. Excellent job, guys. But you know what? Vamos a traer a sus compañeros de regreso. Keep on practicing. Great job, guys. Amazing. Aquí vienen ya. 10 segundos están de regreso. Great job. Ok. There we go. Ya llegaron los compañeros. Great job. Ok, ya regresamos. Listen. Sí, vi que algunos tuvieron problemas para unirse a una sesión, ¿verdad? A una sala de grupos. Siempre que les dé problemas, tal vez porque estoy usando datos, es cuando da más problemas, ¿verdad?
Entonces puede quedarse acá en la sala principal y esto se convierte en una sala pequeña también. Los que sí puedan unirse a las salas, háganlo, interactuemos. Si se da el caso que estoy yo solito, solita en la sala, porque mis compañeros no se unieron, yo voy a estarlos moviendo a otras salas para que sí tenga con quién practicar. Ok, because of time, we are not going to continue practicing. Pero mañana retomamos este tema el mismo, the alphabet, please. Pregunto entonces, ¿será que hay preguntas de pronunciación de este cuadro? Questions about this? Por eso les puse acá una referencia que ustedes saben cómo se pronuncia para poder pronunciar el resto de palabras incluidas en este grupo. Así, miren, así se maneja la información. Son grupos en columnas. Así practiquémoslo esta vez. Y ya después pues va a poder pronunciarlo de la manera o del orden que más utilizamos. Carlos Alberto, tell me. Y sería como consejo también que practiquen un poquito lo que es el abecedario en inglés. Más que todo la cancioncita típica de los niños, porque como nosotros Yes. estamos asociados ya a lo que es el orden alfabético, ya lo tenemos asociado después de palabra tal cual, entonces vamos a recordarlo un poquito más con la canción o con todo, si ya lo manejamos Yeah, directamente of rápido. course. Exactly. Muy bien. Vi que algunos decían, ¿cómo se pronuncia esto? Ay, se iban Y and C. O sea, el orden correcto que me podemos. Entonces ya asociaban el orden que nos podemos. ¿Por qué no les ponemos canción ahorita? Por YouTube, porque estas clases se suben a YouTube y nos pondrían ahí el copyright. No, porque yo encantada de traerles la canción del alfabeto a la clase. Pero Usted la puede compartamos, comprar, teacher. compartámoslo en el chat de WhatsApp. Cualquier canción que encuentre y que nos sirva, envíela a WhatsApp y de ahí lo vamos a ver después de la clase. Great job, guys. Topic number two. Para mañana vamos a aprender esto, o vamos a repasar, mejor dicho. How do you spell your name? Vamos a deletrear su nombre. Su tarea es aprender a deletrear first and second name. Bueno, si solo tiene un nombre. Your name and then your last names. Your complete name. Okay, eso es la tarea para mañana. Practice the alphabet and practice spelling. ¿Qué es el verbo spell? Spell. Deletrear. Deletrear. Muy bien, María. Deletrear. Mañana vamos a estar haciendo esto. There we go. If you see, this is part of the personal information. Ya aprendí cómo dar una información. Un saludo básico. Ok. My name is, o decíamos también, I am. I'm sorry, how do you spell your last name? Parte de la información. Vamos a aprender a deletrearlo también. Le vamos agregando más personal information. ¿Qué más? ¿Qué más doy Grecia como? nos enseñó acerca de eso en nuestro grupo en nuestro grupo de práctica. Grecia nos enseñó acerca de eso hoy. That's amazing. Ok, qué bueno que estén practicando. There we go. If you see, ¿qué más podemos dar? The phone number. So, what do we need? Para dar mi número de teléfono, I need to practice numbers. In this case, from 0 to 9. Porque son los dígitos que ocupo, ¿verdad? 0 to 9. Aunque yo les decía del 1 al 10, but in this case, no. We are going to include this one, 0, up to number 9. Solo para How? salir de duda, Tell me, ¿verdad dime. que al cero le dicen O? Exactly. Vamos a ver en qué contextos les decimos oh, no siempre, but in this case, yes, we are going to pronounce it as oh. So the question is, what's your phone number? Hey, what's your phone number? Aunque ahora ya adaptamos esa pregunta. ¿Cómo pregunto, consulto el número de alguien? What's your phone number? ¿Qué más preguntamos para obtener un número de teléfono? What's your WhatsApp? Yeah, why not? Hey, what's your WhatsApp? Y se da a entender que quiero recibir el que un phone number. What's your WhatsApp? What's your phone number?
It's 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. In English, we say each number look individually. Vamos a dar número de teléfono, pronouncing one by one. En español probablemente los agrupamos de dos en dos, but in English no. We give numbers, or we say each number individually. Okay, ¿quedó claro eso? Is it clear? Guess right? Yes. If you see, yes. We have another example. You say the number 0 as the letter O in the alphabet. We are going to change 0 and we are going to say O. En los números de teléfono, ¿en qué otro contexto se ocupa la letra O? Pongámosla así, O, o sea la vocal, the vowel. Cuando yo doy, miren, telephone numbers, se ocupa la expresión O en lugar de 0. Cuando yo doy, let me see, houses, apartments, buildings, numbers, edificios, aquellas casas, edificios que tengan números, ¿sí? Vamos a ocupar la letra de la vocal, ¿verdad? O en lugar de 0. Apartment, apartments. Para dar ejemplo, ¿verdad? Casas. ¿En qué casa vives? En la casa 101. My house is 101. 101, not really, 101. ¿Sí? ¿En qué otro contexto? Teacher, maybe... Yes, tell me, Daniel. Another context or another situation is score of sports. Okay, yes. There we have it as well. We have numbers. ¿Qué otra han escuchado? ¿Dónde más decimos oh, oh, oh? Ahí el compañero decía un ejemplo. Oh. Yo no lo entendí. Okay. ¿Cómo le decimos? ¿Puede repetir? Ajá. Okay. Another situation, yes. When we use O, if when I talk about scores is marcadores, deportes. Exactly. Aprendamos la palabra scores. Un score, for example, in a soccer match, en un juego de basketball o de fútbol, el score, van 1-0. ¿Cómo decimos esta? 1-0, no, 1-0. Perfecto. Y hay otros contextos que más adelante lo vamos a ver cuando es que yo ocupo el O instead of saying 0. Pero ¿por qué sucede eso, teacher? That's English. Simplemente es inglés. No hay otra explicación. That's English. Lo bueno es que sepamos reconocer cuándo sí y cuándo no. Okay, next one. If you see, here we have another, otra aclaración. O is more common. No es que esté incorrecto decir 0. For example, here 5-0-5-9-1-0-2-3. Sino que es, suena más natural. Es lo más común escucharlo en un inglés. Le llamaría yo más informal, tal vez, pero es lo que más se habla, ¿verdad? When we have numbers and they appear consecutively, o sea que van después de otro, we normally say double or triple. What's your phone number? It's 5718-3669. What's your phone number? It's 2-1-4-9-8-3-7. Pero teacher, se me olvidó. ¿Cómo es que se decía triple? Don't complicate. Si se me olvida, no pasa nada. No es pecado si decimos 7-7-7.
La idea es comunicarnos y darnos a entender. Okay, you can say 777 or 777. Yes, that's it. En el examen de la plataforma dice 555. 555, you see? So it's acceptable. So how do we pronounce numbers? Practiquemos entonces los números. Cero, decíamos, it's zero or O. O. Vamos a escribirlo. Coclas, zero or O. And then we have number. One, que no suene como one, no, really, one. Then we have number. Two. Easy. Three. This is number three. No lo confundamos con este. Three. Árbol. Puede ser, sonar similar, pero no, miren este sonido. En inglés sí la H tiene sonido. In Spanish we don't have sound. Three. Three. Aquí es three. 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 Un pequeño silbido. Three and three. Three. This is quite four. Easy. This is number four. No lo confundan con este. Four. Four. Hay una U que sí suena. Four. Four. This is number five. Ah, ya vieron qué letra lleva. Es la five. Por eso five. Five. This is number six. Easy. Six. This is number seven. Seven. That's easy. This is number eight. Miren. Termina con una T. Siempre que hay una palabra que termina con consonante, la consonante suena. Eight. Escuchan así al final. Eight. Eight. Seven. Eight. Suena la N. Eight. Seven. Eight. Six. La X. Pueden escuchar a six. Six. Four. Six. La R. Four. Casi siempre cuando hay vocales, las vocales no suenan. Two. Three. Esa es la tendencia, ¿sí? Una vocal al final es muchas veces suave o no tiene sonido. Miren esta. Nine. Nine. Aquí la N, ahí se queda el sonido en nine. En the last one incluyámoslo. Ten. Miren en el ten. Okay, and that's it. So what's your phone number? Y ahí ustedes hacen la combinación de uno en uno. My phone number is 5059-1023. Y así practicamos. I'm going to send this picture to WhatsApp. Para terminar la clase, enviamos a WhatsApp esta picture. So for tomorrow, ahí sí ya vamos a practicar su información real. Your cell phone number. O podemos también inventarlo si es que no queremos darlo, ¿verdad? Solo como ejercicio. Y ya todos lo tienen, creo. Oh, you have it, right? Eso, eso. Exactly, so don't worry. Podemos adaptarlo, ¿ok? Quitarle algún dígito y poner otro. But you know what? Yo sé que todos lo tenemos, pero acuérdense que estas clases quedan grabadas en YouTube. Entonces, para evitar eso. Así que podemos simplemente practicar. O yo traigo mis phone numbers y ustedes practican. Okay. Bueno. There we go. Vaya. The last part of the class. If you go to the platform, algunos ya hicieron la tarea por lo que veo. If you go to the platform, there you're going to find some exercises. But this is a listening practice. Let's go. Este es su... ¿Cuál es? Quiero ver. This one. Principiante 1. Ese es el de ustedes. If you go here... Section number one. Acuérdense que la sección 1 y 2 va para esta semana. Esta es parte de la sección 1 todavía. This is one of the topics from section number one. Mañana. Ya terminé las dos secciones. Bien, perfecto. La felicito, Graciela. Mañana y jueves cubrimos los temas de la sección número 2. ¿Okay? ¿Y ahí a dónde se mete uno? Porque yo intenté y no me daba como para meterme.
Cindy, ¿te le envió al correo electrónico? No, ¿Le sí, aparece? Sí. a la Ah, perfecto. plataforma, sí, para hacer lo que son los cuestionarios o Ah, muy bien. Ahorita le eso no, explico no me lo muy bien. pude. Vaya, volvamos a hacerlo. Sí ve mi pantalla, Cindy, para que vea. Sí. Cuando usted ingresa a la plataforma, solo le va a aparecer un curso, porque es el primero que reciben, ¿verdad? A menos que hayan tomado otros anteriormente. Okay. Y cuando usted ingresa, le va a aparecer este menú. Creo que les aparece así, miren. Como el curso. Y aquí está en la sección 1, 2, 3, 4, 5. La semana 1 vamos con sección 1 y 2. Y les explicaba ayer que aquí les dice cuántas preguntas o cuántos grupos de preguntas se necesitan complementar en cada sección. Miren la sección 2 también. Son cuatro grupitos de preguntas. Si se van a la sección number 1, ¿cómo identifico mi tarea? Aquellas que son evaluadas. You're going to find, it's like a pen or pencil. Es el dibujito como de un lápiz. O también se llaman knowledge checked. Son estos, miren. Aquí hay videos que les pueden servir, conversaciones de la clase. Y aquí están, miren, el 1.4 es la primera tarea que tenemos. Aquí está la otra, 1.7. Y aquí es lo que hemos visto en la clase. Listen to five conversations. Las conversaciones se abren acá y se van a una nueva pestaña. Por eso siempre es mejor la interacción con una laptop o computadora. También se puede hacer desde mi teléfono, claro que sí, pero quizá es un poco más complicado. Entonces, los motivos, vayan a la section number one, el 1.7 ya podemos desarrollarlo. If you see one point 10, el 1.10. No, esto lo vamos a hacer. Bueno, si pueden complementarlo, está bien. Pero estos temas vienen en conjunto de la sección 2 mañana. ¿Ok? Acá Okay. miren en la 1.13, 1.13, ahí sí. Van a escuchar números del letreo de números. Davis, Medinas, phone number is. Y ustedes lo van complementando. Si Teacher, hay, dígame. en esa actividad hay uno de un contacto que Sí. no funciona, no Es el sale. penúltimo, el El penúltimo, ¿verdad? penúltimo. Les Exacto. ayuda ahorita, les ayuda, don't Sí, worry. por favor. El penúltimo, Jennifer Miller, el de Jennifer. Yes. Ahorita No, sí. if ¿No? ¿El de Michael? no, Jennifer Miller es. Jennifer Miller, ajá, si Ahorita Michael se los ven. sale. Let me show you. Ahí está. Look. Six, Ah, four, okay. six, five, 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 three, eight, oh, six. Ese es. Tuve que escucharlo tres veces yo ese número Really? para poder recordar. Six, four, six, five, 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 three, eight, oh, six. Siempre queda problemas. Haga un recorte de, así, un recorte de pantalla, así. Miren. Y envía. Compañeros, ¿quién tiene la respuesta 5? Sección 1. Envíalo a WhatsApp. Hagámoslo. Yo sé que hay compañeros que ya pudieron responderlo. O incluso yo. Este no suenas, teacher, no está. No está. Es que sí está, pero no está como literal. Si no es. Mañana se los muestro si gustan. Sí aparece, pero no es explícito. Es como. Es que uno lo dice de un Sí. zorro, ¿verdad? Ajá, lo dice Exactly. de un Es lo nombre, que no se pasa le que dice el doy. nombre. No dice el No nombre, dice. se Ajá, entiende que exacto. es Jennifer Miller, Ajá. that's why. Sí. Chicos, thank you so much for coming today. Vamos a ver mañana, same time, 7 p.m. Did a great job today. Don't forget to practice the alphabet. Practiquen el alfabeto y los phone numbers. Para mañana ya solo hacer la práctica con su información personal. Bye Okay. bye class. Okay. Have a good night. See you. Bro. Bye, good night. Good night, Bye teacher. bye. Take care. Good Good night. night. Good night. Good night to Good you. night.